La única manera de poder llegar al Padre y tener una relación con nuestro Padre celestial es a través de la persona de Jesucristo. Es solo a través de Él que cada uno de nosotros podemos experimentar esa libertad, esa paz y ese gozo que tanto todos deseamos y necesitamos. Y hoy queremos comenzar nuestra caminata, nuestro camino a ese momento tan especial donde celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros en nuestra iglesia acá en Puerto Rico, este tiempo de Viernes Santo y de Domingo de Resurrección es un fin de semana especial, es un fin de semana sobrenatural. Marca siempre una nueva temporada en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Es algo glorioso y nos preparamos con fe, con expectativa durante esta temporada para poder ver cosas maravillosas ocurrir y suceder en el nombre poderoso de Jesús. Y muchos de ustedes que nos siguen a través de los años saben que hay varias cosas que hacemos en preparación a ese tiempo tan bonito de tanta expectativa aquí en nuestra iglesia. Entre ellas, hacemos siempre una campaña donde pedimos que tú nos envíes los nombres de tus familiares y de tus seres queridos para que podamos orar por cada uno de ellos y podamos presentarlos delante del Señor y creerle a Dios por la salvación de cada una de sus vidas. Dentro de un momento te voy a dar algunos detalles de cómo puedes hacer eso en el día de hoy. También siempre nos preparamos para presentar nuestra mejor ofrenda, nuestra mejor semilla, algo que se llama para nosotros la preciosa semilla. Es un acto de fe, de eso te voy a hablar un poquito más adelante y especialmente en el día de mañana tocaremos un poquito acerca de eso. Te habla el pastor Otoni Font, pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Puerto Rico, y no sabes la, la alegría que me da de siempre poder comunicarme contigo de alguna manera u otra, conectarme en este tiempo de poder y de bendición y ayudarte a crecer espiritualmente y a unir nuestra fe para creerle a Dios por las cosas grandes y maravillosas que Él tiene para sus hijos. Durante todo el programa de hoy, quiero que escuches bien estas instrucciones mientras predico un poco la palabra del Señor. Quiero que escuches bien estas instrucciones, por favor. Puedes, si me estás viendo a través de un canal de televisión, puedes llamar en este instante, puedes comunicarte con nosotros en este preciso momento, puedes conectarte con nosotros en esta hora a través de esa llamada telefónica. Si me estás escuchando a través de una emisora de radio, puedes ir a nuestras páginas en el internet o tonielfond.com o también, por supuesto, a través de todas las redes sociales y allí te puedes mantener en contacto con nosotros. Así que te invito, por favor, a que te mantengas conectado, pendiente y que recibas esta poderosa palabra en el nombre de Jesús. Al final de este programa, voy a hacer una oración por tus familiares, por tus seres queridos, por aquellos que tú sabes que necesitan un encuentro con nuestro Señor Jesús y juntos vamos a creerle a Dios por ese milagro de la salvación. Definitivamente no hay otro camino, solo nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice en el libro de Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Solo a través de Jesús es que podemos recibir esa paz espiritual, ese descanso, esa relación con el Señor. Es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Así que hoy es un día especial y vamos a comenzar en este tiempo de oración, en este tiempo de fe por los tuyos. Oye bien, mientras me preparo para compartir algunas ideas que algunos de ustedes quizás no conocen o que algunos de ustedes... Simplemente las conocen y necesitamos hoy reenfatizarlas. Yo quiero hacerte una invitación bien especial. Si vas ahora a tu teléfono, a tu dispositivo, oye bien. Si vas a tu dispositivo en este momento o a donde tú miras tu Facebook o tu Instagram, es bien interesante porque si vas a mi cuenta, por ejemplo, de Instagram en este momento o en el Messenger de Facebook y escribes la palabra familia, la palabra cruz o la palabra semilla, una de esas, no tienes que escribirlas todas. Si quieres la palabra familia, escribe la palabra familia. Si quieres la palabra nombres, puedes poner la palabra nombres. Puedes poner la palabra cruz. ¿Y qué va a pasar? Tan pronto tú pongas esa palabra en un mensaje directo o en el messenger de Facebook, en el lugar donde tú envías tu mensaje, hemos preparado automáticamente una respuesta donde te va a llevar a una página donde muy sencillamente tú puedes hacer varias cosas para bendecir tu vida en el día de hoy. Número uno, vas a mirar y te vas a dar cuenta que hay un botón que puedes apretar y cuando oprimes ese botón te va a llevar a que llenes una forma, que llenes un cuestionario. Ese cuestionario en particular está hecho para que tú me envíes los nombres de tus familiares y de tus seres queridos por los que tú quieres que nosotros oremos. Ya desde hoy comenzamos una campaña de oración, de intercesión. En nuestra iglesia estamos activando los intercesores, estamos activando nuestro grupo de oración. Vamos a tener de tiempos de oración especial a través de en las redes sociales. Nuestro equipo pastoral, nuestros líderes estarán haciendo momentos de oración, de intercesión. Tenemos vigilias pautadas aquí en nuestra iglesia. Y no sé cuántos de ustedes recordarán en aquellos tiempos cuando teníamos nuestro antiguo templo, donde levantábamos una cruz y clavábamos los nombres de tus familiares y de tus seres queridos. No sé cuántos recuerdan momentos como ese tan bonito. Bueno, en esta ocasión no podemos levantar la cruz, no podemos hacerlo aquí en nuestro edificio. Bueno, a lo mejor nos inventamos algo, no sé, algo nos podemos inventar. Lo que sí te puedo decir es que quiero los nombres de tus familiares, quiero los nombres de tus seres queridos, porque sí los vamos a poner en oración uno a uno. Vamos a estar orando por ellos. Nuestro grupo de intercesores va a estar orando por cada uno de esos nombres y vamos a estar creyéndole en el nombre poderoso. De Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que algo poderoso va a ocurrir, algo poderoso va a suceder y que antes de que termine este año recibirán a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esto es completamente gratis. La instrucción es muy sencilla: ve a mi cuenta de Instagram o Toniel Font, ve a lo que se llama el direct message, el DM y escribe automáticamente, escribe allí rápido la palabra familia o puedes escribir la palabra cruz. O puedes escribir la palabra nombres. Y cuando escribas esa palabra, vas a tener una respuesta directa, automática, sigue las instrucciones y por favor, envíame los nombres de tus familiares y de tus seres queridos. En ese mismo lugar, vas a tener la oportunidad de descargar un pequeño libro en PDF completamente gratis. Ese libro en particular es algo muy importante. Ese libro te habla de lo que es el principio de la preciosa semilla. Mañana, en el programa de mañana, te voy a explicar que, de qué se trata un poquito eso. Pero si tú no me puedes sintonizar mañana, no nos puedes escuchar mañana, quiero que sepas que cuando mires la conexión, mires el link, puedes mirar en la parte de abajo, continuar, luego de llenar la forma, vuelve otra vez a esa página. Y mira ese pequeño libro, un booklet completamente gratis que lo vas a poder descargar en tu computadora, en tu dispositivo, para que puedas leer lo que es el principio de la preciosa semilla. Así que es completamente gratis, creo que puede bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Ve allí ahora a tu Facebook de Messenger, ve al Direct Message de Instagram, el DM, ve y escríbeme en este momento, una vez más, la palabra familia la palabra semilla, la palabra cruz o la palabra nombres, cualquiera de esas palabras y vas a recibir este mensaje automático donde te dará las instrucciones que te ayudarán a completar estas formas. Es bien importante, nosotros como creyentes y como hijos de Dios, aquellos que ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, yo creo que podemos tener consciente o estar claro de que ninguna religión Puede salvar al hombre. Por ejemplo, aún la religión cristiana. Y tú dirás, pastor, pero cómo la religión cristiana eh, me puede, no me puede salvar. Presta atención. El problema no es el ser cristiano. El problema es la religión cristiana. Y el problema es cuando hemos convertido de nuestra fe en una religión. Y toda religión hace infructuosa eh, el poder de Dios. ¿Me explico? Nada, ninguna fe más allá de nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador nos puede llevar a nuestro Padre Celestial. No hay otro camino. Ese es el único camino. Así que pongamos esto, como decimos nosotros, clase y aparte. Ninguna religión lo puede hacer. Ningún sistema lo puede hacer. Pero si convertimos la cristiandad o el cristianismo en una religión, creo que hacemos inefectivo el poder de la cruz. Porque el problema es esa palabra religión. La palabra religión, entre muchas cosas, cuando nosotros observamos lo que es, lo que implica, lo que significa, lo que representa, cuando nosotros miramos la palabra religión, observamos lo que es el actuar, el tomar unas decisiones y poner nuestra fe en unas acciones habituales, constantes y continuas dependiendo de ellas para nuestra seguridad y nuestra paz mental eh, y para poder tener tranquilidad de que estamos bien con el Señor. La religión lo que hace es crear un grupo de normas y de formas, de estructuras, que detiene realmente muchas veces la relación con nuestro Padre Celestial. Creo que hay gente que a través de los tiempos se ha desencantado con la fe cristiana porque lo que se enseña muchas veces es simplemente un grupo de reglas, un, una acumulación de reglas que cuando la persona comienza a cumplirlas, estas normas, estas reglas, de forma religiosa, se vuelven una carga pesada y sustituyen nuestra fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo por simplemente un grupo de reglas, de normas, de acciones, de decisiones que realmente lo que hacen es traer intranquilidad y condenación a nuestra vida. Lo que te estoy diciendo es sencillo y profundo al mismo tiempo, porque también podemos pensar que tener fe en Cristo Jesús ser cristianos entonces es simplemente vivir por la libre y no tener algunos códigos morales o éticos en nuestra vida. Y no es así. El cristiano se comporta de una manera. El cristiano se transforma poco a poco. El cristiano va poco a poco santificando su mente, consagrando sus pensamientos, santificando sus, eh, su cuerpo, sus acciones. Pero no depende de esas cosas para mantener una relación con nuestro Padre Celestial. Es a través de la fe en Cristo, es solo a través de la gracia de Dios que todos nosotros podemos experimentar el verdadero milagro de la salvación. Y yo quería explicarte esto primeramente para ahora comenzar un periodo de oración aquí mismo, en este programa, en el día de hoy, por tus familiares por tus seres queridos. Y esto es bien importante que lo entiendas para que puedas, me parece a mí, activar realmente el poder de la fe en favor de los tuyos. Ahora, tú como cristiano, como creyente, recibe lo que te acabo de decir. El mundo, por supuesto, nos va a llamar la religión cristiana, pero tú no hables de la religión cristiana, habla de la fe cristiana, de la gracia de Dios sobre tu vida, porque si vuelves la fe en Jesús, un sistema religioso, entonces haces tú con tu religión y con tus tradiciones inefectiva la gracia de Dios porque llegarás a pensar que es por las obras que podrás mantener y obtener una relación con tu Padre Celestial. Y una vez más, ¿qué tiene que ver esto con la fe para la salvación por nuestros familiares? Bueno, espera dos minutos y te lo voy a explicar. Antes de ir a explicarte esto, este programa está hecho en particular porque, como te dije, vamos en camino a Semana Santa. En nuestra iglesia hacemos Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Son nuestros servicios más grandes de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Miles de personas nos reunimos en algún coliseo, en algún lugar, para recibir palabra de parte del Señor. Es algo glorioso. Eh, este año vamos al Coliseo Roberto Clemente de Puerto Rico. Todavía se espera que haya algunas limitaciones, que haya algunos eh, requisitos para entrar, algunos protocolos para entrar en nuestro país a este lugar. Pero sabemos, tenemos expectativa de que algo grande Dios va a ser, algo poderoso Dios va a ser y va a estar con nosotros en Puerto Rico, tanto Viernes Santo como Domingo de Resurrección. Va a estar el pastor Cash Luna desde Guatemala. Va a ser algo glorioso. El poder de Dios se va a mover de manera sobrenatural. Así que yo te invito a que si vives en Puerto Rico, llegues hasta acá y te conectes con nosotros. Pero oye bien. De aquí a ese Viernes Santo y Domingo de Resurrección, en nuestra iglesia levantamos una cadena de oración por tus familiares, por tus seres queridos. Y yo quiero incluir los nombres de tus familiares y de tus seres queridos ahora mismo en oración. ¿Cómo me puedes enviar los nombres de tus familiares? Muy simple. Ve a Facebook, busca nuestra cuenta de Facebook, ve a tu Messenger de Facebook o ve a nuestra cuenta de Instagram, allí en el, lo que se llama el DM, el mensaje directo. Y cuando entres allí, pon la palabra nombres, pon la palabra cruz, pon la palabra familia. No tienes que ponerlas todas. Una de esas palabras que pongas va a activar. Un sistema automático donde te va a enviar una notificación con una conexión a la cual debes apretar, oprimir para que te lleve a una página que tenemos preparada para que puedas inscribir los nombres de tus familiares y de tus seres queridos. ¿Qué vamos a hacer con esos nombres? Vamos a orar por ellos. Nuestro grupo de intercesión, este servidor va a estar orando por ti, orando por ellos, y vamos a creer en este periodo, de aquí al Viernes Santo, Domingo de Resurrección, que los nombres de tus familiares serán elevados en fe, en oración, y que veremos un milagro en sus vidas, que reconocerán a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Así que ve allí ahora, Otoniel Font, pastor Otoniel Font en Instagram. Búscame una vez más también en Facebook, allí puedes conectarte con nosotros. Ve al Messenger y pon la palabra nombres, pon la palabra cruz o pon la palabra familia, cualquiera de ellas activa este sistema para que nos puedas enviar los nombres de tus familiares y de tus seres queridos. Ahora, ¿por qué es tan importante lo que te expliqué hace un momento atrás? Quizás tú y yo podemos decir, eh, pastor, ya yo entiendo que la religión nos salva, pero a veces sin darnos cuenta, como creyentes, queriendo lo mejor por nuestros familiares y por nuestros seres queridos, comenzamos a tratar de exigir y de pedir ciertas acciones dependiendo de ellas sin darnos cuenta para que Dios haga una obra en esas personas que nosotros queremos. Me explico. Hay, hay personas aquí en nuestra iglesia que piensan que la solución para la salvación de su familia es un día venir a la iglesia. Oh pastor, el día que ellos vengan a la iglesia, el día que ellos vengan a la casa de Dios, el día que lleguen aquí y oigan un mensaje, oigan una palabra. Bueno, es cierto, Dios puede usar ese método, Dios puede usar ese momento. Pero lo que quiero que entiendas es que depender de esa acción es depender de la acción y decisión de una persona y no de la obra del Espíritu Santo. Ninguna religión salva y ninguna acción necesariamente te va a llevar a la gracia y el poder de Dios, a menos que sea Dios mismo quien lo active en tu vida. Puede ser que tú has tenido la experiencia de que tus familiares han venido a la casa de Dios y a lo mejor lo hicieron por complacerte y todavía nada ocurrió en ellos o aparentemente nada. Lo que yo quiero que tú entiendas hoy es esto. Presta atención. Tú y yo tenemos que activar nuestra fe. Y a pesar de lo que veamos que ellos están haciendo, vengan o no vengan a un servicio, oren o no oren, estén rebeldes. Nuestra fe no está puesta en que ellos modifiquen sus conductas o que tomen ciertas acciones. Nuestra fe está puesta en que el Dios Todopoderoso comience a obrar en ellos de forma sobrenatural y que el poder de Dios impacte sus vidas toque sus vidas y les haga despertar. Oye bien, en esta hora, mi oración por tus familiares y por tus seres queridos va a ser, ¿sabes cuál? Que en su cama, en su cuarto, Dios se les revele, Dios les hable, tengan un encuentro con el Señor, que en la barra donde están, que allí en la cárcel donde se encuentran, que con el grupo de amigos donde están, que en el lugar en el que están haciendo sus maldades, sus rebeldías. En ese hotel en el que se encuentran, allí en ese lugar, tendrán un encuentro con el Señor. Tendrán que después podrán venir a la iglesia, que después llegarán acá, seguro que sí. Pero lo que vamos a orar es que sea el mismo poder de Dios lo que transforme sus corazones y llegue donde ellos están y los encuentre Dios en el camino donde ellos están en este momento. No será un acto religioso. Si van a un concierto cristiano, gloria a Dios, a lo mejor Dios usa el concierto y es mejor que vaya a un concierto cristiano, pero no vamos a depender de eso. Qué bueno sería que vengan a la iglesia y puede ser que allí Dios los toque, seguro que sí, pero no vamos a depender de eso. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que no tiene barreras, que no tiene límites, que se meta en el lugar donde están, y allí en el auto donde están usando droga, allí en el lugar donde están deprimidos, allí en el hospital donde se encuentran. El poder de Dios se va a manifestar en sus vidas y por el poder de su palabra recibirán un encuentro con el Señor. Así que en el día de hoy esa va a ser nuestra fe. Y yo quiero unirme contigo en esta hora. Me queda poco tiempo, oye bien, y quiero orar por tus familiares y por tus seres queridos. Pero me gustaría que me enviaras los nombres de tus familiares, de tus seres queridos, que me los envíes por correo electrónico. ¿A qué dirección? Oye bien, ve a mi cuenta de Instagram. Ve a nuestra cuenta de Instagram en este momento. Búscame ahí, Pastor Otoniel Font. Ve a la parte de mensajes directos donde dice messages o mensajes. Y envíame un mensaje directo con una de estas palabras. No tiene que ser todas estas palabras. Y esto mismo lo puedes hacer en el Messenger de Facebook. Lo que vas a poner es la palabra familia. Y tan pronto pone la palabra familia y le das Zen, automáticamente vas a recibir un mensaje donde te va a dar las instrucciones de dónde puedes inscribir los nombres de tus familiares y de tus seres queridos. Aquí vamos a imprimir esas boletas, vamos a orar por esos familiares, vamos a elevar la oración por cada uno de ellos, vamos a creerle a Dios que viene un tiempo de poder y un tiempo de gloria y de victoria sobre sus vidas. Va a ser un tiempo sobrenatural y especial. No te lo puedes perder por la palabra familia, por la palabra cruz, por la palabra nombres. Cualquiera de esas palabras. Vas a tener la misma respuesta, sigue la conexión que te estamos enviando y lo primero con lo que te vas a encontrar es que vas a poder enviarme los nombres de tus familiares y de tus seres queridos. Hazlo a tiempo, hazlo ahora y juntos vamos a creer en el día de hoy que viene el milagro de la salvación a sus vidas. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Me uno a cada uno de estos tus hijos en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Hoy te pido, mi Señor, en esta hora. Que podamos ver milagros por doquier en la vida de nuestros familiares. Que podamos ver tu salvación sobre cada uno de ellos. Y que por el poder de tu palabra podamos testificar de las grandezas de tu poder. Padre, gracias porque así lo creemos hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hazlo ahora. Mañana comparto contigo acerca del principio de la preciosa semilla. Te bendigo en el día de hoy y espero saber de ti. Quiero que este Instagram hoy y el Facebook Messenger explote de gente creyendo por la salvación de sus familiares y de sus seres queridos. Gracias por haber acompañado al Pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del Pastor Otoniel Font.